Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva entrega de Imagen Pública Televisión, este programa semanal pensado y creado con mucho, mucho amor, con información de primera mano y que generalmente sí o sí es siempre de mucho interés para todos ustedes. Hoy tenemos una programación un poquito a la final especial, porque tenemos más que las secciones acostumbradas, mi sección Bella por Fuera, Bella por Dentro, la sección de nuestro querido Mariano Abreu. Y al final vamos a tener un recuento de aquello que vivimos en nuestra entrega de Vive la Experiencia. Nuestra comunidad de mujeres nos reunimos tratando siempre de así mismo, de hacerle vivir experiencia, que vivan espacios diferentes, que puedan confraternizar, que puedan convivir, que puedan cambiar de opinión, que puedan hacer nuevas amistades, ver espacios poco comunes para ella y la dinámica que tuvimos para toda esta programación. Brindis de bienvenida, le hicimos los brindis, tenían plato de entrada, dos tremendas conferencias, intervenciones, una con el señor Mariano Abreu, inteligencia emocional, y la otra con Araceli Abreu, psicóloga, patrocinadores, regalos de nuestros patrocinadores y de aquellos colaboradores, y lo que no puede faltar entre las chicas, sección de fotografías y video para inmortalizar esta actividad. Quédense con nosotros y antes de esto déjenme darle gracias a nuestros patrocinadores que fueron los que hicieron posible toda esta programación de Vive la Experiencia y obviamente auspiciada por Imagen Pública Televisión. Quédense hasta el final para que vean todo este recuento maravilloso de todo lo que vivimos un grupo de 35 chicas viviendo una experiencia nueva maravillosa. Está bien, prevenido y... Hola, soy Luisito, futuro director de cine. Hoy vengo a presentarles una escena de mi película llamada Futuro Asegurado. Estos son mi mamá y mi papá. Luis, constructor. Claudia, maestra. Marca. Acción. Amor, mira esto. Con ánimo, así me gusta. Y mamoncito, por solo $1,000, eres socio. ¿Cómo? Así mismo. Confiable y seguro. Lo tenemos. 46 años construyendo historias de éxito. Cuentas de ahorro. COPSAL. Plan Amparo. Préstamos, depósitos a plazo fijo y asesoría constante. Juntos por un futuro aún más próspero. Mi vida será un éxito taquillero. Estamos en todos lados. Monción, Valverde, Puerto Plata, Santo Domingo, Santiago. Mi futuro asegurado. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. ¡Ay, papá! ¡Corten! Bella por fuera y bella por dentro. Soy Reina Acosta. Cuando hablamos de bella por fuera y bella por dentro, implica una serie de procesos. Primero, emocionalmente y mental, cuando tenemos que prepararnos. Y la parte emocional está cuando nosotros, cuando tenemos que profesionalmente sentarnos a hablar de tú a tú con un cliente,
tocamos partes sensitivas porque tenemos que decirle a este cliente que hay cosas específicas y rasgos intrínsecos de este cliente que son cosas que las personas lo traen de siempre y lo ve como normal y natural. Pero al momento de uno sentarse y querer mejorar la imagen de ese cliente, pero siempre en función de que buscamos la coherencia para verse mejor y para que encaje bien en el nuevo personaje que estas personas quieren, desean y necesitan para sus vidas. Entender que aunque tengamos muchas cejas y copiosas, entender que no armoniza, aunque la naturaleza y Dios son divinos y hacen las cosas perfectas, muchas veces las cejas que son el marco del rostro, lo que marcan la expresión, a veces están o muy pobladas o muy juntas o muy separadas o son muy gruesas y muchas veces tienen una expresión decaída que dan al rostro tristeza, que añaden años y le dan una sensación de inexpresión porque no tienen un marcado que puedan. Y yo les digo a los clientes, no es lo mismo que estar así triste o cuando usted marca una ceja que le da la especificación y le da inclusive verticalidad a ese rostro. La manera de peinarse. Muchas veces nos peinamos buscando simplemente sentirnos cómodos o sentirse cómodos en el momento. Pero no han ubicado que la forma de su peinado les resta vitalidad a su rostro y a su imagen. Es cierto que hay que ubicar un peinado o un corte de cabello que vaya acorde a las necesidades de este cabello y a la manejabilidad, que es algo que siempre hago hincapié en ello. No podemos hacer un corte a un cliente porque sí o porque esté de moda. Tenemos que trabajar su tipo de pelo, el estado en que se encuentra, el largo que podemos llevar de acuerdo a su tipo de rostro, su cuello, su estatura. ¿Dónde necesita volumen en este peinado para dar verticalidad al rostro? ¿Dónde podemos poner volumen? ¿Con qué podemos cubrirnos como si fuera la corbata? Y en muchos casos solo tenemos que despejar nuestro rostro y sentirnos libre. Muchas cosas, muchas veces somos prisioneros de un detalle, de una percepción y de algo que tenemos siempre y simplemente nos metemos en nuestra zona de confort. Sentarse tú a tú con un cliente en el momento de hacer una asesoría es más allá que la parte técnica. Señores, tenemos que involucrar la parte humana, tenemos que tocar una fibra sensible con este cliente cuando tenemos que hablar de, asimismo, temas sensibles, temas que a ellos, para nosotros no son nada, pero para ellos es mucho y tener que hacerlos despojarse, abrirse, quitarse, cambiar y explicarles y que puedan entender que a veces es simplemente con lo mismo que tenemos, es ubicado de forma diferente. A veces son los pequeños detalles que hacen las grandes cosas. La estatura, el volumen en el cuerpo, el tipo de ropa, el largo de las ropas, que si las mangas, que si nos dan horizontalidad, que cuando queremos vernos más altos, más delgados, tenemos que ubicar un tipo de ropa, que simplemente el entalle de esa pieza, el color mismo de esa pieza de vestir, es lo que nos van a dar grandes cambios con simplemente pequeños movimientos. Una mentoría es más necesario de lo que usted mismo ha podido entender. Acérquese a un profesional y como siempre estoy para servirles. Imagen Pública, nos encargamos el 360 de su imagen en todos los detalles que usted no se puede imaginar. Se puede comunicar con nosotros. Las asesorías están para servirte y muchas veces están ligadas a lo físico y muy conectadas con tu parte emocional. Y pequeños cambios pueden devolverte la sonrisa. Eso fue Bella por Fuera y Bella por Dentro. Soy Reina Acosta. Hasta la próxima.
Desde ahora. Siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra. Siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna. Dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Te voy a hablar del protocolo de negociación. ¿Qué tiene usted que hacer y saber para hacer una buena negociación? Lo primero es informarse. Un buen negociador tiene que estar informado y hay muchas maneras de usted enterarse de quién es su interlocutor, de qué hace su interlocutor, qué hace esa empresa, cuáles son sus preferencias, cómo compran, cómo gastan, cómo consumen. Hay muchas maneras. ¿Cuáles? Primero, las redes sociales. Créalo usted o no, la gente postea casi su vida personal en las redes sociales. Si usted quiere negociar bien con alguien, conózcalo. Métase a su red social. Métase en su vida personal entrando a su red social. Entre a su página web, si es una corporación. Mire quiénes son sus ejecutivos, cuáles productos venden, cuáles son sus puntos de distribución, cuáles son sus servicios preferenciales. Vea en las noticias que tiene su página web cuáles han sido las últimas noticias de esa empresa. Usted tiene que estar bien informado antes de sentarse con alguien a hacer negocio. Segundo, lleve en su cabeza su MAN, el mejor acuerdo aceptado de negocio. Repito, el mejor acuerdo aceptado de negocio. ¿Cuál es el acuerdo que usted quiere lograr? ¿Cuál es el mínimo acuerdo que usted puede aceptar? Si usted no sabe eso, usted va a inventar en una negociación. Y el que invente en una negociación puede llevarse lo que no quería o comprar lo que no quería. Por supuesto, para usted saber cuál es el mejor acuerdo aceptado de negocio, debe hacer su tarea. Si va a comprar un vehículo, debe investigar sobre los beneficios, las características de ese vehículo. Si va a comprar un computador, por supuesto, hacer lo mismo. Vea las páginas de compra, vea cuál es el valor referencial del mercado. Si va a comprar una casa, igual, tiene que saber cómo está el metro cuadrado en la zona, cuáles son las ventas de apartamentos o casas parecidas, en cuáles precios se están vendiendo.
tienes que estar informado para saber cuál es tu mejor acuerdo aceptado de negocio. Tienes que hacer su tarea, tienes que hacer tu tarea. Tercero, cuando estés en el lugar, que no se te vayan los ojos por lo que anda buscando. ¿Qué es eso, Mariano? Te explico. Si sales con la cabeza pegada en un auto color rojo, con los asientos en leather negro, y encuentras de primer plano ese vehículo en el dealer, no lo mires, no digas, esto es lo que ando buscando, porque a partir de ese momento te va a costar más. Recuerda que tienes que detractar ese producto, bajarle el precio, no señalar qué es lo que estaba buscando, porque a partir de ese momento el vendedor, bien entrenado, si costaba 10, te va a decir que cuesta 15. Por tanto, si anda buscando un producto, simplemente di la característica del producto que quiere. Aunque lo veas frente de ti, no le pase la mano como si fuera un perrito. Muchas personas hacen que el precio se eleve simplemente con acercarse a él y decir, esto es lo que andaba buscando. La negociación es la creación de un hábito de compra y venta. Si no lo haces bien, te va a costar más. Si no lo haces bien, no vas a cerrar. ...45 años respaldando el sueño de nuestros socios, transformando el ahorro en escalera al éxito. Trae tus ideas. En Mamoncito depositamos confianza en tus emprendimientos. Vive la experiencia del bienestar financiero a través de un cooperativismo humano, ágil y vanguardista. Queremos ser parte del punto más alto de tus conquistas. Tu momento es ahora. Acércate a una de nuestras sucursales y conoce nuevas posibilidades para construir tu futuro financiero. Cooperativa Mamoncito. 45 años acompañando a nuestra gente. Deposita tu confianza. Corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la Residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778.
la residencia del paseo, Caribbean Apart Hotel. Y para que te des un banquete y para picarte la curiosidad y para que te animes en otra ocasión a vivir con nosotros esta experiencia, ahí te dejo esas imágenes de lo que transcurrió. Disfrutamos todas juntas esta maravillosa comunidad de Vive la Experiencia. Espero que lo disfrute como lo disfrutamos nosotras. Primero, nuestro agradecimiento a nuestro coach Mariano Abreu, que tuvo la participación de inteligencia emocional en esta charla. Araceli Abreu, psicóloga del Centro Psicológico Kaizen, que tuvo una introducción, lo que son las emociones y el cuerpo. Dale las gracias al campo de golf Cayacoa, que amablemente al señor Luis Nanum nos permite utilizar su espacio y disfrutar de esas maravillosas instalaciones y entrar en contacto con la naturaleza. Dale las gracias a nuestro querido profesor Juan Carlos J.C., que es el pro del campo, que siempre está dispuesto y nos da las clínicas de golf y de poteo a todas las chicas. Dentro de los patrocinadores está siempre ADME, que amablemente nos respalda siempre, aparte de nuestra empresa Imagen Pública Consulting, está Kawaii Estudio Fotográfico de Patricia y nuestro ElectroCop de Geraldine. Estamos aquí también para Enfrentados TV, Enfrentados Radio, Ruta 66, el periódico El Nuevo Diario, Valdespina Cigar, Kaizen, el centro psicológico de la doctora Abreu, Networking Meeting Point, nuestra acostumbrada actividad cada mes, Calpo Atelier, De Mi Mai Tierra con productos secos, Alta Copa con su gran brindis de mamitas, Handmade Artesanal con esos kits maravillosos de productos que les entregó a las chicas de regalo, CTV, Residencia del Paseo, Abdías Servicios Inmobiliarios, que tuvo un presente bellísimo de unos jabones para cada participante, Consultorio de la Doctora Dental con su gran regalo, Ron Isla de Oro, que disfrutamos de ese brindis maravilloso durante toda la actividad. Lili Deco Eventos, que se hizo cargo de toda la maravillosa decoración y cada detalle que tuvo esa actividad. Agua Privada para refrescarnos. Nuestro maravilloso diseñador Martín Polanco. Liz Sain, que es la cosmética artesanal, que tuvo regalos para nosotros entre palos y puros. Y agradecimiento especial a Ricardo Mella por sus servicios de dron. Gracias, gracias a todos los que tuvieron que hacer, a Geraldine, que es organizadora junto conmigo, a Patricia, que siempre nos apoya con las imágenes audiovisuales. Gracias. Sin ustedes esto no hubiese sido posible. Vive la experiencia agradecida completamente. Para yo no interrumpirla, voy a continuar. La cámara está grabando.
Hay una imagen que le enviaron al grupo. ¿Todos están en el grupo? Sí. Abran la imagen, porque voy a hablar de esa imagen para que estemos al unísono. Abran esa imagen. ¿En el grupo? En su celular, en el grupo. ¿A mí me quieren estar en el grupo? ¿No está en el grupo? Reina, aquí hay una imagen en el grupo. Hay otra imagen. Esas dos imágenes. Lo primero que mandé una imagen que habla de emociones y sentimientos. Abrimiento, aceptación. Y hay otra imagen que habla de los siete pecados de la marca personal. La persona que me está dirigiendo dice que me pare aquí para grabarme y sacarme al mundo. No me puedo mover mucho, pero ya ustedes saben. La primera habla de emociones. Yo necesito que usted identifique tres emociones que regularmente a usted la desacoteja. ¿Qué es desacotejar? Que regularmente usted pierde el seguro. Que regularmente usted, esas emociones hacen que usted actúe como una persona media corta. Vamos a ver, identifique tres emociones de esas que regularmente hace que usted pierda el seguro. Baje el pie al acelerador y le dé con todo, incluyendo cuando esté en rojo. Levante la mano quien quiere compartir conmigo una de esas emociones. Paso a paso, orden. Vamos a ver aquí. Para ofrecer mi producto. El miedo. Mire. El que se ha entrenado conmigo, yo le enseño una frase de inicio. La frase se llama, ¿cómo se llama? Enriqueta Cueva, la frase que le enseño. Que a partir de hoy sea parte de usted como su célula. Repita conmigo. Repita de nuevo. Cuando Reina me dijo que quería venir a Cayacoa hace unos meses a hacer esta actividad que nunca se había hecho aquí, que nunca la habían aceptado, yo le dije, vamos a hablar con el dueño. Y alguien me dijo, bueno, pero que eso es difícil. Y yo dije, sí. ¿Cómo dije? Sí. ¿Y qué ha pasado? Sí. El esposo de esa señora está ahí, mi amigo Juan Manuel Rodríguez. Alguien le dijo, voy a llamar a Mariana Obrero para que me apoye en el lanzamiento de Isabel Villa. Isabel Villa, un campo de golf, vamos a hacer una actividad ya pronto. Y alguien le dijo a él, Mariano tiene muchas cosas, Mariano trabaja en un campo de golf grande, Mariano no te va a hacer caso, un campo de 9 hoyos. Y él dijo, sí. Y me llamó, y cuando me llamó, lo primero que yo le dije, claro que sí, vamos a hacer. Entonces, el miedo, para lo único que sirve, sirve para frenarte. Sirve para frenarte. El miedo no es tu dueña. El miedo de quien es dueño es de aquel que dice y si no. Si usted dice y si no, se acabó. Si usted dice y si sí, usted lo hará. Mire, yo quiero que usted me confiese. ¿Cuántas cosas ocurrieron para que usted no estuviera aquí hoy? Por mi casa no se va la luz.
y se fue toda la noche. Llegó a las 5 de la madrugada, pero me puse a hacer todo lo que tiene que hacer para estar aquí hoy con el foquito, la linterna de la celular. Porque como no acostumbré a irse a la luz, no tengo velas, porque lo único que tenía velas. Todo lo tuve que hacer con el celular, el escritor, la linterna. Porque yo dije, tengo que estar. Digo, ¿Usted sabe por qué ocurren esas cosas? ¿Quién cree en Dios aquí? ¿Levanta la mano? ¿Quién cree en Dios? Amén. Qué poca mano levantada. Lo que creemos en Dios, pensamos que el diablo no quiere que usted avance. El diablo quiere que usted tenga problemas económicos, sentimentales, emocionales, para que usted no avance. Porque ahí es que es el dueño de usted. Cuando usted tiene problemas sentimentales, emocionales, económicos, ahí es que él puede dominarla. Ahí es que él puede hacer con usted lo que él quiera. Y por eso él hace todo lo posible para que usted no se junte con gente buena. Él quiere que usted se junte con gente que no sea buena. Él quiere que usted se junte con gente que no le agregue valor. Y por eso él hace que usted sienta bien. Otra emoción. Aquí hay una mano levantada. La otra emoción. La frustración. Viene con una emoción, luego se convierte en sentimiento. Ese sentimiento incluso a veces es culpa. Ese sentimiento a veces te dice a ti que no fuiste suficiente. Ese sentimiento a veces dice que no planificaste lo correcto o que confiaste mucho. Y esa emoción hace que tú dejes de confiar. Eso es lo que quiere, que tú no confíes. Y al final de cuentas, en la primera persona que no quiere que tú confíes es ti. Frustración. Usted se frustra cuando la gente le queda mal. Y en el planeta, ¿cuántas millones de personas hay? Que uno le queda mal, ¿cuál es el porcentaje? Nada. Entonces, ¿usted sabe cuánto no a mí me han dado? Mucho. Cada vez que me dan un no, me fortalece un sí. Yo he sido asesor de 3 jefes de la policía. Cada vez que llega uno me dice, cuéntame del otro. Y yo le digo, si yo te cuento del otro, cuando tú te vayas, y el otro me pregunte por ti, ¿te gustaría? Y me dice, perdona la pregunta, se llama integridad. La integridad no es lo mismo que tener honorabilidad, seriedad. Y me explico, alguien se encontró en escalera saliendo de un motel una cartera con $5,000. Y ahí estaba la dirección de la persona y llamó a la persona y fue y le entregó la cartera y la persona quería hacer una foto y quería contar su historia y él dijo, no, por favor, no me tome foto, no puedo contar mi historia. ¿Y por qué? Bueno, porque yo no andaba con mi esposo. Él es íntegro. ¿Es él? Sí. Pero no es íntegro. La integridad y la honestidad son dos cosas diferentes. Y alguien se puede decepcionar por una de las dos. Pero no quiere decir que esa persona no puede ser un aliado estratégico interesante. El negocio, no siempre puede encontrar personas como tú. Y por eso quiero que se vayan a la otra gráfica. Pecados de la marca personal. Primer pecado, ¿cuál es? ¿Quién me lo lee? Arrogancia. ¿Sabe lo que le ha pasado a mucha gente? Que no cree. Que cree que su hoy puede ser su siempre y por eso ofende, por eso le pasa por encima a los demás y por eso se cree que es más que los demás. ¿Y sabe lo que pasa en la vida? El mundo da mucha vuelta. Y en esa escalera que tú te montaste, donde otros te ayudaron en su capa a subir, cuando tú vienes de arriba, que te caes con una pedrada,
ese que tú en tu arrogancia lo ofendiste porque tú creías que era más que él, en lugar de poner su capa para que tú no te dé un coñazo. Quita la capa para que tú te des. Para que tú te des. Eso es mucho. Cuando tú eres arrogante, la gente te huye. Cuando tú eres arrogante, la gente no hace equipo. Y yo soy de los que creo que hay un tipo que se llamó Jesús, Hijo de Dios, que podía hacer todo lo que hizo, solo. Y no lo hizo solo. Se buscó 12 patas por fuera, 12 cangrejos. 12 gente que no era nada, eran unos pecadores simples de orilla. Y esos 12 pecadores lo empoderó. Y esos 12 pecadores lo entrenó. Y hoy sabemos lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Por esos 12 pecadores que se llamaron al final los que los apóstoles, que fueron los que escribieron todo lo que sabemos de Jesús. El mensaje es: no importa qué tan grande tú seas, no importa de quién grande tú seas, hijo, tú tienes que hacer equipo. Porque el que no tiene equipo no tiene nada. Por más grande que tú seas, por más empoderado que te creas, por más dinero que tengas, por más relaciones que tengas, tú no eres nada. Porque en el momento que tú necesites a Miguel, Miguel se te va a negar. Se te va a negar y tú vas a culpar a Miguel. Mira por qué Miguel se te negó. Es que cuando tú has resucitado de Miguel y Miguel a ti, tú no has sido correspondiente. Entonces, la arrogancia en una marca personal te aleja a gente. Segundo pecado, ¿cuál es? Se ve borroso. Simple. El segundo pecado capital de la marca personal es, lo vamos a decir en fuera de orden, pocas relaciones. Pocas relaciones. Miren, es probable que usted no conocía a Reina antes de algunas de ustedes, ni antes de empezar esto de vivir la experiencia. Y es probable que no me conocían a mí, al fin y al cabo yo soy un moreno bolé. ¿Quién tiene que conocer un moreno bolé? ¿Qué importante tiene un moreno bolé? Nada. Lo que sí le digo es que a partir de hoy, lo que yo haga aquí, en estos 5, 10, 15 minutos que le voy a hablar, yo voy a quedar aquí en usted y voy a quedar aquí. ¿De quién depende eso? ¿De ustedes o de mí? De mí. Eso depende de mí. Esa no es responsabilidad suya. Porque si yo aquí vengo y primo el que soy, el papá upa la patica, y estoy de arrogante con mi conocimiento, y estoy de arrogante con mi marca personal, ¿usted sabe qué usted va a decir? No, Pero yo vine aquí, ¿usted sabe que yo vine aquí? A sacarle a usted como un wow. Y cuando yo salga por esa puerta, usted va a decir, wow. El que más sabía no lo fue. Y como discípulo y como hombre que a su imagen y semejanza, yo no puedo ser arrogante. La gente dice, tiene que ser humilde. El que me conoce y ha tratado conmigo sabe que yo quito bien. Perdone mi arrogancia al decir. Perdón. Si ofendí a alguien por a mí. Y la gente confunde el vestir bien con la humildad. La humildad no es sinónimo, no es sinónimo de pobreza. La humildad no tiene que ver nada con que anda roto. Hay gente que anda sin dinero, sin vestir bien, y es más humilde que aquellos que visten muy bien y tienen dinero, y viceversa. Hay gente que anda con mucho dinero, que viste bien y es más humilde que los de cacarao. Pero la humildad no tiene que ver con pobreza, y le voy a decir por qué. Es probable que usted no sepa que Jesús vestía una vestimenta de una sola costura, de una sola. Eso lo vestían los príncipes, los reyes. Él lo era. Y su túnica era una túnica de una sola costura.
y su sitio era de oro. Y la gente dice, eso era tan humilde que era un burro. ¡Qué pendejo! ¿Quién tenía un burro en esa época? Un burro en esa época era un Mercedes-Benz. El que tenía un caballo y un burro en esa época tenía el Mercedes-Benz de la época. Porque era humilde de corazón. Y si usted no es humilde de corazón, porque vista mal o vista bien, eso no lo va a diferenciar. Donde lo va a diferenciar es cuando alguien lo llame y le pida ayuda, y le pida auxilio, y le pida una consulta, y le pida que usted en su capa, en su puente, logre pasar a esa persona del hoy al mañana, usted no se niegue. ¿Usted sabe por qué? Porque a esa gente no le pague, el tipo a la barba, el tipo que está allá arriba mirándote, ese se paga. Y paga con peso. Otro pecado capital que tiene mucha gente y no lo entiende es su mala imagen. Y su mala imagen personal tiene que ver con que usted tiene que andar aseado, usted tiene que andar bien vestido, y bien vestido es vestido para la circunstancia. Si yo vengo aquí con un traje al campo de golf, mi compañero cuando yo llegue con un traje, ¿qué es loco? Porque vengo mal vestido para la ocasión. Estar vestido para la ocasión, me invitan a un colmadón o me invitan a la playa, yo no puedo ir como voy al palacio. Yo no puedo ir al Teatro Nacional como voy a un centro cervecero. Vestir bien tiene que ver con las circunstancias, y ese es un error de una marca personal. Querer vestir fuera de las circunstancias. Querer vestir fuera de las circunstancias. No se trata del acuerdo, se trata de las circunstancias. La arrogancia, la poca relación, la imagen personal. Todos esos componentes de la marca personal son emocionales. Le voy a decir por qué. Cuando usted abre su closet, usted tiene las emociones bajas, usted está en el piso. Yo le aseguro que usted no coge colores pasteles. Usted coge colores grises. Negro, gris, tenue, apagado. Usted se viste como están sus emociones. ¿Sabe lo que hace una marca personal? Una marca personal no se viste como están sus emociones. Se viste de acuerdo al día que tiene. Se viste de acuerdo a la reunión que tiene. Por encima de sus emociones están sus objetivos. Y una marca personal no lleva a una reunión su emoción. Yo sé que ustedes más no lo voy a decir. Pero hay mujeres. Yo sé que no son ustedes. Son una más. Que cuando tienen esos días difíciles, lo sabe todo el mundo. Ay, estoy mala. Ay, esto me está matando. Hermana, eso es personal. Lo pone. Estoy en mis días difíciles. Eso es personal. Cuando usted a un posible cliente le habla de una emoción baja, aleja ese posible cliente, porque un cliente no quiere gente con problemas, un cliente quiere gente con soluciones. La marca personal que no trabaja su imagen personal, que no trabaja sus emociones, que no trabaja sus relaciones, que no trabaja su arrogancia, es una marca personal chica y barata. Y le voy a decir otro secreto. Hay algo que se llama marca blanca. ¿Qué es una marca blanca? Bueno, yo veo a Barack Obama, un líder, ¿verdad? ¿O no? ¿Es un líder o no es un líder? Y yo quiero ser como Barack Obama. Es válido. Yo quiero ser como ese líder. Ahora, lo que yo no puedo ser es una copia de ese líder, porque entonces no seré yo. Seré una marca blanca. Usted va a los supermercados y hay flor, ace, queso, de todo ya, de marcas de ellos. ¿Sí o no? Sí.
que la hacen los supermercados. De hecho, muy buena. Muy buena. A veces mejores que las marcas que se mercadean más. Pero ¿cuánto vale? ¿Vale más o vale menos? A veces es mejor la calidad. Entonces aquí el ejemplo. Una marca personal auténtica siempre valdrá más. Si usted quiere ser una copia de lo que sea, usted nunca va a valer más. Sea auténtica. ¡Ay, Mariano! ¡Qué bueno que tú lo dices! Porque la gente quiere cambiar. Ojo. Si tiene que cambiar algo, porque hay personas que te lo han dicho, de diferentes esferas, revisa. No le creas a ella. No le creas a ella, porque te lo dice ella. Revísate, algo está sacando. Entonces una marca personal es una marca que evoluciona, evoluciona en sus emociones, evoluciona en su comportamiento, evoluciona en su estatus, evoluciona en su economía, evoluciona en su círculo. Si usted no está evolucionando, le tengo noticia. Usted no es una marca personal. Y le voy a dejar como mensaje final. La marca personal que trasciende es aquella que es capaz de ensuciar que va a otro. Si usted es egoísta, si usted cree que solo es a usted, que usted tiene que impulsarse, le tengo noticia. Usted no va a avanzar. Una marca personal es capaz de dejar solo el escenario para una reina. Memoria dolorosa de nuestros ancestros. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué razón a nosotros nos pasan cosas, por qué nos suceden cosas. Pero desde el autoconocimiento, cuando nosotros nos decidimos a autoconocerlo, que lo tenemos que autoconocer desde nuestros ancestros, cuando nos conocemos desde nuestros ancestros, entonces nosotros nos comenzamos a conocer nosotros mismos y comenzamos a entender el proceso en que estamos viviendo y cómo solucionarlo. Sí. Entonces, aquí los temas a tratar. ¿Cuáles son las emociones cuando nacemos y de la niñez? Tenemos 5 emociones básicas, que son alegría, tristeza, asco, miedo y desagrado. Ustedes ven que tú dices, pero mira, ¿por qué lloras cuando nace? ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces un bebé chiquitico se ríe? Porque nosotros tenemos esas memorias que sacan esas emociones de nosotros. Y nosotros, por naturaleza, la traemos con nosotros cuando ya estamos aquí en pleno terrenal. Entonces, cuando seguimos viendo, seguimos sumando emociones. Cuando nosotros entramos a lo que es la adolescencia. ¿Qué emociones nosotros sumamos en la adolescencia? Pues no sé si ustedes saben que cuando nosotros nacemos, nosotros venimos con algo que se llama temperamento. Sí, el temperamento es lo que se hereda. Es lo que yo le doy del padre, de la madre, del abuelo, de la abuela, etc. Y luego, eso se va desarrollando en nuestra niñez. Cuando nosotros entramos a la adolescencia, entramos a lo que es crear nuestro carácter. Por eso es muy importante el acompañamiento en los adolescentes, bueno, desde el principio, pero en los adolescentes especialmente, porque ahí nosotros formamos nuestro carácter. Y el cerebro de un adolescente es muy subjetivo. El cerebro del adolescente, ¿pero qué es un psicólogo aquí? Como vos psicólogo aquí, ¿verdad? El cerebro del adolescente está como en un vacío, está como en un limbo. Él cambia de humor, él no se entiende ni siquiera él mismo. ¿Por qué? Porque es la etapa más difícil que tiene un ser humano. Todo impacta mi sistema generacional en mí y en los míos. Ahí viene lo que estaba diciendo mi compañera aquí. Por ejemplo,
mi forma de trabajar a las personas, yo trabajo a las personas holísticamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos un ser completo. Tú puedes estar bien en un sitio y en otro más o menos, en otro mal, pero que la suma de todo te dé pasar el curso. No tiene que ser de un 100 en todo, pero que cuando tú lo sumas haya un equilibrio. Hay un equilibrio. Este tipo de psicología es psicogenealogía, que nosotros vemos nuestra vida mucho más arriba de lo que es, porque nosotros salimos de una historia. Y como yo les dije al principio, si nosotros conocemos nuestra historia, nosotros nos estamos dando la oportunidad de conocer a nosotros mismos. Autoconocimiento, el que tiene conocimiento, que tiene poder. Y si nosotros tenemos un poder, ¿qué hacemos? Si tú dominas algo, ¿qué tú tienes? Tú te empoderas. Ya, es que aquí nadie te viene a decir una cosa por otra. Entonces, eso, yo los invito, señores, porque ya tengo que cortar, que empoderense de su vida. Comience a mirarse, a conocerse, a reconocerse, a aceptarse. Y desde esa óptica, ustedes van a ver a la otra persona como un ente que no es para dañar, sino que esa otra persona tiene tanta carencia que no puede dar lo que no tiene. Muchísimas gracias.